A los campesinos el 70% los tienen a la miseria, no tienen salario familiar, no tienen cobertura social, no tienen absolutamente ninguna y son golondrinas. El Parque Nacional y la empresa de Desma es mucho, pero se puede sintetizar simplemente en que ese parque prácticamente no existe para nadie. Porque ¿dónde se tenía que reclamar? ¿Dónde estaba el poder ejecutivo, ya sea provincial, departamental o nacional? En las plazas. El departamento de Desma, ¿dónde estaba la cabeza política del lugar? Era el Libertador Nacional. Y ellos se acaparan, ¿cierto? Miles y miles de... ponen soja, soja, soja. Varias miles de hectáreas con soja. Está plantando trigo, hortaliza. En 1000 hectáreas, una hortaliza, tenés trabajando por lo menos 500 familias. En 1000 hectáreas de soja te trabajan 4 personas, de las cuales se enriquece uno solo. Y por lo general son de Monsanto, Cargill. Entonces, esa es la situación. Eso lo hay que revertir. Hay una resistencia acá de los derechos humanos, ¿no es cierto? Para que pues, siempre se está tratando de parar todo esto. Que hay un nuevo despertar, una explosión, ¿no es cierto? De levantamiento. Porque siempre digo que esas tierras de la misma están regadas con la sangre y las lágrimas de tantas mujeres y padres que dijeron que murieron sus hijos ahí. Los ingenios de Desma envían sus desechos químicos al río, matan miles de millones de alevinos, de peces adultos como ser los dorados, los pacúes, los sábalos, los bagres, en fin, toda la fauna ictícola.